Bueno, estamos nuevamente comenzando ya el último cuatrimestre del año en lo que tiene que ver con educación y capacitación. Para eso queríamos comentarles que este cuatrimestre que empieza, seguimos con los proyectos educativos. Tenemos un primario para adultos que la verdad que van muchos compañeros y muchas compañeras ahí en la sede de la calle Freire. Tenemos dos secundarios para adultos que también se encuentran en esa misma sede. También tenemos un convenio con el sindicato Luz y Fuerza, que ellos tienen un secundario el 13 de julio, donde van becados hijos e hijas de trabajadores de edificio a perfeccionarse y a terminar el secundario en lo que tiene que ver con el secundario. Y bueno, además el terciario, saben que el Instituto Superior de Octubre es el terciario que tiene nuestro sindicato, donde se realizan varias carreras, entre ellas administraciones, administración de turismo, administración de hotelería, guía de turismo, seguridad e higiene, edificios inteligentes. Y la verdad que año tras año se van sumando más hijos e hijas de trabajadores de edificios y además de público en general que tienen como objetivo capacitarse, formarse en los institutos de nuestro sindicato. También en el área de capacitación, el sindicato terminó ya de inscribir en este cuatrimestre casi 4.000 compañeros y compañeras que van a estar llevando adelante cursos de capacitación que van de distintos aspectos, desde capacitación en cerrajería, en plomería, en electricidad, también en gastronomía, serigrafía, en fotografía. La verdad que tenemos una variedad de cursos muy importante. Para aquellos que quieran asesorarse y ver un poquito más, pueden hacerlo a través de la página web del SUTER, que es www.suter.org.ar, donde ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con el área de capacitación principalmente. Tenemos distintas sedes, la sede Freire, que está en el barrio de Colegiales. También la sede de Venezuela, lo que queda de la sede de Venezuela, porque está en plena remodelación y estamos haciendo el nuevo edificio de capacitación y formación profesional. Inauguramos ya para este cuatrimestre a pleno la sede de la calle Jujuy, donde van a funcionar los cursos que estaban y van a estar los cursos que estaban funcionando antes en la sede de Venezuela. También la sede de la calle Sarmiento, donde funciona por lo menos principalmente todo el área de idiomas, entre también otras actividades como es la parte de informática. Y estamos terminando ya de remodelar una nueva sede que va a estar en la calle Perón, donde seguramente ahí va a funcionar todo lo que tiene que ver con el área de comunicación y de artes visuales. Así que bueno, muy contentos por todas estas tareas que venimos realizando, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires, donde inauguramos también una sede en el Partido de San Martín, últimamente, donde van a funcionar los cursos que estamos celebrando en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Y estamos también terminando lo que tiene que ver con competencias laborales, que es un proyecto muy importante que lo realizamos también en conjunto con el Ministerio de Trabajo. A nivel nacional, cada uno de nuestros sindicatos tiene distintos cursos. En estos días estamos entregando los materiales para que puedan desarrollar sus tareas en el área de capacitación y formación profesional, llevando adelante esta carrera que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con los trabajadores de edificios en su profesionalización, en su capacitación, porque de esa forma también entendemos que le damos un mejor servicio a cada uno de los que viven en los consorcios, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país.